Muy buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a la tarde de Canal 26. Buen jueves, Majo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Santiago? Bueno, muy buen jueves también para vos, para todos los que nos acompañan siempre en esta tarde de Canal 26, 3 horas recorriendo las principales noticias del mundo. Y por supuesto comenzamos ahora en este recorrido hablando de nuevos ataques por parte de Rusia a Ucrania, que en este caso dejó un saldo de 5 muertos. Así es, bueno, vamos a ver las imágenes de lo que se conoció hoy y esta nueva oleada de bombardeos rusos en diferentes localidades de Ucrania. Y como decía Majo, hubo 5 personas fallecidas. El ataque, por ejemplo, a la ciudad oriental de Dnipro fue filmado por el conductor de este automóvil que pasaba por allí. Y más de una docena de personas también habrían resultado heridas. En Kiev, la gente se refugiaba en el metro después de que se escucharan fuertes explosiones en toda la capital. También se ha informado de explosiones en Odessa, Zaporizhia y Kharkov. Mientras tanto, en la vecina Polonia continúa la investigación sobre el ataque con misiles que mató a 2 personas cerca de un pueblo fronterizo. Ucrania ha insistido en que no fue una de sus armas y de hecho ha pedido que se le permita participar en la investigación. Las autoridades polacas creen que puede haber sido lanzado por las defensas aéreas ucranianas al intentar interceptar un ataque ruso. El portavoz del Consejo de Seguridad polaco señaló que el presidente no ve obstáculos para que los ucranianos participen en la investigación. Durante la noche pasada, tropas rusas atacaron distintas ciudades y en Zaporizhia, por ejemplo, resultó dañado un edificio residencial, según declaró el gobernador del distrito. En ese ataque resultaron muertas 4 personas, según precisó el viceportavoz de la oficina de la presidencia. Los ataques también afectaron al distrito de Kharkov, donde una mujer allí murió y otras 3 personas resultaron heridas. Esto en Kupiansk, según el gobernador regional.